Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 al 29. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El predicador, reverendo Yerokli, antes de creer en el Señor, sufrió por siete años de diversas enfermedades, pero un día tuvo un encuentro con Dios y fue sanado de todas sus dolencias. Desde ese momento, empezó a vivir conforme a la palabra de Dios, recibiendo luego el llamado para servir al Señor. En 1982, fundó en Seúl, Corea del Sur, la iglesia Mangmin, con solo 13 personas. Su iglesia creció bajo la dirección de Dios y en 1993 fue considerada por la revista Mundo Cristiano entre las 50 iglesias de más rápido crecimiento en el mundo. Hasta el día de hoy, la iglesia se ha mantenido consagrada a la oración. Además, el reverendo Jerok Lee ha asumido el liderazgo para difundir el Evangelio por el mundo entero en obediencia a la gran comisión del Señor. Actualmente, la iglesia Mangmin Cuenta con decenas de iglesias en las principales ciudades de Corea y miles de iglesias en todo el mundo, en países como Kenia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, India, Filipinas, Honduras, Perú y con decenas de misioneros alrededor del mundo. Asimismo, el Reverendo Jero Klee ha dirigido multitudinarias cruzadas en Uganda, Kenia, Japón, Pakistán, Filipinas, Honduras, India, Rusia, Alemania, Perú, República Democrática del Congo y en la ciudad de Nueva York. La cruzada de Nueva York, que se realizó en el Madison Square Garden, fue transmitida a más de 200 países vía satélite. Donde quiera que haya realizado estas cruzadas, las obras milagrosas de sanidad divina se han producido tan rápidamente que ha sido calificado como el más grande y connotado evangelista de los últimos tiempos por diversos medios de comunicación internacionales, incluyendo la CNN, una de las principales cadenas de noticias del mundo. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amados hermanos en Cristo y estimado público, en la última prédica vimos el significado general de la palabra que el Señor le envía a la iglesia en Tiatira. Hoy veremos su connotación espiritual. Es una palabra para despertar a aquellos que distorsionan la verdad y adoran ídolos e imágenes, aun cuando dicen que creen en Dios y sirven al Señor. No estoy juzgando ni criticando a ninguna religión específica. Estoy tratando de explicar el significado espiritual del mensaje que el Señor da a la iglesia en Tiatira. Espero que pueda discernir bien esto. Ahora bien, en primer lugar, en Apocalipsis, Capítulo 2, versículo 19: El Señor dice lo siguiente: Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. En un sentido general, el Señor elogia a la iglesia en Teatira, pero, como ya lo mencioné anteriormente, el verdadero significado de este versículo no es en realidad el de un reconocimiento. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras, lo que quiere decir es que los hechos o acciones visibles que la iglesia en Tiatira hizo al final, fueron mayores que las que hizo al principio. Así que, en realidad, esto no es un reconocimiento, es una palabra de advertencia para que se den cuenta que no son sus acciones visibles lo que es verdaderamente importante y trascendente. Aparentemente, la iglesia en Tiatira había estado haciendo muchas obras de bienestar social, como caridad, apoyo social etcétera y estas habían ido en aumento sin embargo la pregunta es por qué lo estaban haciendo por cierto el señor no está diciendo que hacer una buena acción sea algo malo no obstante la intención de dios era y es que todos vean si el propósito verdadero de esa buena acción es mostrar bondad o o dar solo una buena impresión. Santiago capítulo 2 versículo 15 al 17 señala al respecto. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, de qué aprovecha. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Tal como menciona el pasaje, ayudar, a asistir a otras personas y hacer buenas obras es, con toda seguridad, una muestra de amor y fe. Pero hay que tener bien en claro que esa evidencia externa no confirma por sí sola si en verdad eso se ha hecho con buena intención. Tal como señala primera de Juan capítulo 3, versículo 18, que dice, "Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. No debemos amar solo de palabra, sino debemos demostrar ese amor con hechos, es decir, con acciones concretas. No importa lo mucho que se esfuerce por el Señor y muestre obras de amor, fe, servicio y perseverancia, si no lo hace de todo corazón, entonces esa no será la fidelidad que el Señor busca ni desea. Por ejemplo, cuando ayuda a alguien, si lo hace para satisfacer su propio ego y con una actitud orgullosa, entonces... Déjeme decirle que eso ante Dios no será una buena obra hecha con fe. Además, si lo hace con la finalidad de dar una buena imagen de sí mismo ante los demás o para causar una buena impresión, eso entonces será hipocresía. Y esa hipocresía hará finalmente que su fe sea vana y vacía. Lo que Dios nos pide es esto, santificar el corazón hacer obras de amor, fe, servicio y perseverancia con la fidelidad que brota de un corazón santificado. Un corazón en proceso de santificación y una fe sin fidelidad, es decir, sin obras, harán poco a poco de esa fe algo formal y meramente ritual. El resultado de ello será implantar tradiciones creadas por el hombre, lo que hará difícil vivir una verdadera vida cristiana. Si se fija en la historia del cristianismo, con el paso del tiempo, la fe pura de la iglesia primitiva se transformó en algo meramente religioso, ritual y formal. Y así, esa fe se fue deteriorando cada vez más. Por eso, en el siglo XVI, la reforma religiosa se levantó propugnada por los que buscaban la verdadera voluntad de Dios con el lema de volver a las santas escrituras, es decir, a la Biblia. Estimado público, repito, no pretendo juzgar ni criticar a un determinado grupo de personas. Sin embargo, hay muchos que son atrapados por falsas doctrinas humanas y viven una vida cristiana doble y falsa, aunque profesan creer en Dios, haber aceptado a Jesucristo y vivir por la palabra de Dios. Algunos incluso toleran creencias o costumbres religiosas indígenas o nativas de un país con el pretexto de la tolerancia religiosa autóctona. Por eso, permiten que se adoren imágenes o ídolos. No estoy diciendo que honrar a sus antepasados sea algo malo, pero cuando algunos ritos religiosos son tolerados por obligación moral o son justificados por un sentido del deber, eso en última instancia los llevará en contra de la verdad, es decir, en contra de la palabra de Dios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 20 claramente nos dice lo siguiente sobre este punto. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. A pesar de esto, hay quienes toleran esas cosas aun cuando declaran que sirven a Dios y que han aceptado a Jesucristo como su salvador en la escritura de hoy hay una mujer de nombre Jezabel que se hacía llamar profetisa y hubo algunos que cometieron adulterio con ella esto mismo se está produciendo hoy en día los autoproclamados profetas tientan a muchos mintiéndoles y muchos caen en la falsedad junto a ellos. No se oponen intencionalmente a la voluntad de Dios, pero como no conocen bien la verdad, con el tiempo desobedecerán la voluntad de Dios e irán en contra de ella. Por ejemplo, adorar a la Virgen María que concibió a Jesús por el Espíritu Santo es un caso típico de esta situación de no comprender bien la palabra de verdad. Por cierto, algunos dicen que no adoran a la Virgen María, que no hacen de ella un ídolo y que solo le muestran respeto porque dio a luz al Salvador, el Señor Jesús. Sin embargo, el hecho es que con el tiempo conducirán a aquellos que no pueden discernir claramente la verdad porque aún no la conocen a adorar y a orar a imágenes hechas por el hombre. Pero, ¿qué nos dice la palabra acerca de esto? Encontramos la respuesta directamente en las palabras que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 19, versículo 26 y 27. Y cita el pasaje. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Cuando Jesús le dijo a la Virgen María, mujer, he ahí tu hijo, le señaló a su discípulo Juan, quien estaba junto a ella. En ese momento el Señor le estaba pidiendo a Juan que sirviera a la Virgen María como si ella fuera su madre. Jesús jamás se llamó a sí mismo Hijo de María. El Señor siempre llamó a la Virgen María mujer, nunca la llamó madre. Una pregunta. ¿Cree usted que nuestro Señor llamó a la Virgen María mujer porque no le tenía respeto? Claro que no. En toda la Biblia no figura ningún registro en el que Jesús llamara madre a la Virgen María. En el capítulo 2 del Evangelio de Juan, cuando Jesús asiste a unas bodas en Caná de Galilea y convierte el agua en vino, en el versículo 4 dijo lo siguiente: Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. El hecho que en la Biblia se llame Madre a la Virgen María no es desde la perspectiva del Señor Jesús, sino es desde la óptica de los discípulos del Señor que escribieron la Biblia. Les pregunto, ¿acaso creen que los discípulos a la hora de escribir la Biblia hubieran podido llamar Mujer a la Virgen María? Desde luego que no. La llamaron Madre de Jesús, pero... Reitero, el Señor siempre la llamó mujer. Es evidente que la Virgen María nunca hubiera podido ser la madre de Jesús. Jesucristo es uno con Dios Padre y uno con el Dios Trino. Y Dios, el Creador de todo, no puede tener una madre. En la primera parte de Éxodo capítulo 3 versículo 14 se menciona, y respondió Dios a Moisés. Yo soy el que soy. Esto quiere decir que nadie creó ni procreó a Dios. Desde la eternidad a la eternidad, Dios es yo soy el que soy. Por eso, Jesús, quien es uno con Dios Padre, no puede llamar madre a la Virgen María, quien es un ser humano creado. Nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo. Y usamos el término la Trinidad. No hay ningún término en el cristianismo tal como Dios Madre. ¿O acaso sí lo hay? Hablando biológicamente, la Virgen María tampoco pudo ser la Madre de Jesús. Por favor, presten atención a lo que voy a decir y podrán entender por qué la Virgen María... No puede ser tampoco la madre biológica de Jesús. Cuando se concibe un bebé, se unen el espermatozoide del padre y el óvulo de la madre. Pero en el caso de Jesús, a pesar que la Virgen María lo dio a luz, el Señor no fue concebido por medio del óvulo de la Virgen María. Hermano, antes que usted naciera, su padre y su madre se unieron y por medio de esa unión del espermatozoide de su padre y el óvulo de su madre, usted fue concebido y posteriormente nació. Por eso llama al hombre y a la mujer que lo procrearon padre y madre, es decir, son sus padres biológicos. Sin embargo, nuestro Señor Jesús no fue concebido por la unión de un espermatozoide y un óvulo. No hubo óvulo ni espermatozoide en el origen ni en la concepción del Señor. Jesús, por decirlo de alguna manera y con todo respeto, tomó prestado el vientre de la Virgen María y fue concebido por el Espíritu Santo, quien es uno con Dios Padre. Reitero. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Les doy un ejemplo. Actualmente, debido al adelanto tecnológico en el desarrollo científico, un bebé puede ser concebido en una probeta y luego nacer. Eso no quiere decir que esa probeta sea el padre del bebé. Los padres de ese bebé son los que han proveído tanto el espermatozoide como el óvulo. Del mismo modo, es un hecho que Jesús nació a través del vientre de María, pero Jesús, quien es uno con Dios Padre y es el Hijo de Dios, no puede ser hijo biológico de la Virgen María. ¿Saben por qué? Porque en su concepción no se empleó el óvulo de María. Por eso, no es extraño que Jesús no llamara madre a la Virgen María. Lo podemos demostrar científica y médicamente. Nuestro Señor no fue concebido por un espermatozoide y un óvulo. La Biblia dice claramente que el Señor Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Por eso Jesús es el Hijo unigénito de Dios y tiene su origen en el mismo Dios Padre. La Biblia, que es la única verdad, en forma precisa registra todo esto para que todos podamos comprender claramente este hecho. Retomando el tema, Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5 señala, No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Note que el pasaje dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Hermano, excepto al Dios, yo soy el que soy, no debemos hacer de nada, ni de nadie, un ídolo ni una imagen. Dios quiere que sus hijos sirvan y adoren solamente a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Si entiende esta verdad y se ha dado cuenta que ha hecho de algo o de alguien un ídolo, o si ha venerado alguna imagen, deberá inmediatamente arrepentirse de ello, ya que esas falsas creencias finalmente lo llevarán a desobedecer la voluntad de Dios y a no guardar sus mandamientos. Si no lo hace, se alejará cada vez más de la palabra de Dios y finalmente caerá de la gracia de Dios. Y Satanás lo acusará tal vez crea que no ha adorado ídolos ni imágenes, pero como no conocía la verdad, quizás haya desobedecido la palabra de Dios. Ahora bien, si continúa haciéndolo, no podrá recibir la gracia de Dios ni la ayuda del Espíritu Santo, sino más bien caerá bajo la red de Satanás. Por eso Dios ideó dio un plan en estos postreros días para que el ser humano pudiera entender su voluntad a través de las poderosas obras del Espíritu Santo a fin de dar a todos la oportunidad para recibir la gracia de Dios. Aquellos que aman a Dios y procuran buscar la verdad de buen corazón se darán cuenta de la maldad que hay en ellos y entenderán cuál es la verdad al oír la palabra de Dios y ver las evidencias que la acompañan. No obstante, si aún así no se arrepienten y se corrigen, vendrá sobre ellos el juicio estricto de Dios, tal como lo dice el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículo 22, que cita, He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella. Hermanos en Cristo, he explicado brevemente el error en el que se incurre al adorar equivocadamente a la Virgen María. Sin embargo, hay otros ejemplos en diferentes áreas de la vida en los que se incumple la palabra de Dios. Por ejemplo, beber y fumar es malo, pero si tenemos en cuenta los pecados colaterales que resultan de ello, podrá entender claramente lo que no debe hacer como hijo de Dios. Ahora bien, fumar es dañino y nocivo para la salud, causa varios tipos de cáncer y otras enfermedades, y beber licor hace que se comporte y se exprese de manera grosera, vulgar, violenta y agresiva, incluso con sus familiares más cercanos. Los malos sentimientos, el odio y otras clases de malos entendidos que ha intentado ocultar, suprimiéndolos en su interior, saldrán a relucir en su estado de ebriedad. Una vez que está borracho, no podrá comportarse ni hablar como un hijo de Dios. Será una deshonra para Dios e impedirá que otros crean en Jesucristo. Tal vez usted no considere que el beber licor y fumar sea pecado, pero si tiene en cuenta los efectos negativos que acarrean esos vicios, podrá entender por qué un Hijo de Dios no debe hacer eso. Además, son perjudiciales para su cuerpo. Un Hijo de Dios debe vivir embriagado, no por el licor, sino por la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? No obstante, si bebe alcohol, lo más probable es que cometa algún otro pecado. Me pregunto entonces si realmente ama a Dios. Cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Era una señal de que el muro de pecado que existía entre Dios y el hombre se había derribado. Somos salvos por la preciosa sangre del Señor. Y ahora somos hijos de Dios y podemos con toda confianza llamar a Dios Abba Padre. Ahora bien, si incluso cuando decimos que creemos en el Señor y aún así pensamos que para ser perdonados debemos confesar nuestros pecados a alguien más, al igual que se hacía antes que Jesús llevara la cruz, cuando no podíamos entrar directamente a la presencia de Dios, como pecadores, me preguntó, ¿qué sentiría el Señor al verlo hacer eso? Después que Jesús tomó la cruz, ¿acaso hubo algún apóstol o discípulo del Señor que enseñara que debemos confesar nuestros pecados a alguien más que a Dios para ser perdonados? Nuestro Señor nos enseñó y nos dejó la oración del Padre nuestro para que pudiéramos orar nosotros mismos a Dios. También instruyó a sus discípulos a orar directamente al Padre. Lo hizo en el huerto de Getsemaní. Asimismo, nos dijo que debemos estar despiertos espiritualmente y orar sin cesar. Una pregunta, ¿a quién dijo el Señor que debemos de orar? Sí, solo a Dios Padre. Además, Incluso si alguien le dice, tu pecado te es perdonado, Dios no reconocerá ese perdón. Me pregunto, ¿cómo puede un hombre irrogarse el derecho a perdonar los pecados de otro? ¿Acaso, si confiesa sus pecados a otra persona, eso bastará para ser perdonado? Si usted con hechos demuestra que ha dejado de pecar, entonces, su pecado será perdonado. Pero si sigue cometiendo el mismo pecado es porque todavía tiene ese deseo de pecar en su corazón. Entonces, ¿cómo cree que puede ser perdonado tan solo confesando sus pecados? Eso no tiene ningún sentido. Es cierto que alguien puede interceder en oración por usted, pero solo Dios puede perdonar el pecado. Tal vez se pregunte entonces cuál es el significado de Juan capítulo 20, versículo 23, cuando el Señor, después de su resurrección, le dice lo siguiente a sus discípulos, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Por cierto, Podemos leer en la Biblia que Pedro maldijo a Ananías y a Zafira, quienes intentaron engañar al Espíritu Santo, y ambos murieron. Cuando alguien hace algo malo, eso le trae maldición, es decir, problemas y enfermedades. Si alguien maldice a un siervo de Dios que ama a Dios y al Señor, ¿cree usted que esa maldición caerá sobre ese siervo? No, no será así. Recuerdan el caso de Ananías y Zafira. Ellos intentaron engañar al apóstol Pedro. Pero la Biblia dice que en realidad intentaron engañar al Espíritu Santo. Pedro tenía el poder de Dios y ese poder se manifiesta por el Espíritu Santo. Cuando trataron de engañar a Pedro fue como si procuraran engañar al Espíritu Santo. Y tratar de engañar al Espíritu Santo trae maldición. Los que hacen esto no podrán ser salvos. Cuando alguien se vuelve uno con Dios y con el Señor y recibe el amor de Dios y el respaldo del Señor, todo lo que dice se hará realidad. Por eso, cuando Eliseo maldijo a un grupo de jóvenes, una osa salió a su encuentro y los mató. Eliseo era un profeta con poder de Dios. Ahora bien, les pregunto, ¿Qué profeta conocen que haya muerto de una enfermedad? Eliseo es el único. ¿Saben por qué? Porque precisamente como era profeta de Dios, había algo que solo él podía hacer y no los otros. Los jóvenes lo siguieron y lo insultaron hasta las afueras de la ciudad. Eliseo no aguantó más y los maldijo. Y en el camino salió una osa y los mató a todos ellos. El punto es que Eliseo debía haber soportado eso y mucho más, pero no lo hizo así y tiempo después murió de una enfermedad. Retomando el mensaje, no obstante, esta palabra de Juan capítulo 20, versículo 23 no se aplica a cualquiera. Esto va para aquellos que son uno con Dios y con el Señor y que son amados y respaldados por Dios. Sin embargo, aún así, eso no quiere decir que el pecado será incondicionalmente perdonado cuando el siervo de Dios ora. Así como está escrito que la oración eficaz del justo puede mucho, la oración de un hombre que es amado y respaldado por Dios puede apelar a la misericordia y compasión del Altísimo. Pero, aún así, la clave para el perdón del pecado depende exclusivamente y en forma individual del que ha cometido el pecado. Tal como señala Primera de Juan capítulo 1 versículo 7 que declara: "Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de todo pecado." Es decir, si vivimos en la luz si vivimos por la palabra, entonces, y sólo entonces, la sangre de Jesucristo nos limpiará de todo pecado. Pero si no vive por la palabra, sino que vive pecando y mintiendo, entonces la Biblia dice que la sangre de Jesucristo no lo limpiará del pecado. En ninguna parte de la Biblia se afirma que el pecado será perdonado tan sólo si confiesa que cree en el Señor. Ahora bien, si ha pecado y se arrepiente por completo de ese pecado, lo deja atrás y empieza a caminar en la luz, entonces la preciosa sangre de Jesucristo lo limpiará y Dios lo perdonará. Pero si aún anda en el mundo sin arrepentirse ni dejar el pecado, entonces no importa lo mucho que ore por usted el siervo más ungido de Dios, Dios no lo perdonará. Es porque eso va en contra de la justicia divina. Si pudiera ser perdonado así como así, es decir, tan fácilmente, el hombre no dejaría de pecar, ya que solo le bastaría pedirle a un siervo reconocido por Dios que orara por perdón de sus pecados, y todo estaría resuelto. Si fueran perdonados de esa manera, volverían al mundo y al pecado. ¿Acaso eso sería justo o serviría para cultivar el corazón del ser humano? Por ello, incluso si un siervo amado por Dios intercede en oración por usted, lo primero que deberá hacer es arrepentirse de su pecado y dejarlo por completo. Y aun si su pecado es demasiado grave como para ser perdonado por su propia oración, Dios atenderá la oración del siervo quien intercede por usted porque lo ama y lo respalda. Y en ese caso, tal vez sea posible que Dios tenga misericordia de usted. Ahora bien, debe comprender claramente que la oración de intercesión de un siervo de Dios es totalmente aparte de la confesión personal que cada uno debe hacer en forma individual y detallada de su pecado. Sí, el siervo podrá orar en nombre suyo para que Dios lo perdone. Eso es todo. El perdón viene de Dios. Queridos hermanos y hermanas, como dije anteriormente, algunos por no conocer la palabra pueden seguir enseñanzas equivocadas. Por ello, con toda seguridad desobedecerán de obra y en sus acciones la voluntad de Dios. Pero sea que lo hagan sin intención o que aún sabiéndolo desobedezcan o que esa desobediencia sea un acto producto de la maldad en su corazón, Dios aún así tratará de darles otra oportunidad. Por eso, en Apocalipsis capítulo 2 versículo 24, el Señor dice lo siguiente, pero a vosotros y a los demás que están en tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Esto significa que Dios es un Dios de justicia que paga a cada uno según sus obras y si se arrepienten y se corrigen, aun cuando hayan hecho lo malo, puesto que no conocían las cosas profundas de Satanás, es decir, no conocían la palabra, Dios aún así no les impondrá otra carga. No obstante, ciertamente habrá una retribución a los que pecan después de conocer las profundidades de Satanás o para los que han entregado su corazón al maligno, aun cuando se arrepientan y dejen el pecado. Esto lo podemos ver en los que han adorado ídolos o imágenes durante mucho tiempo y vienen a los pies del Señor Jesús. En este caso, las consecuencias de su pecado pasado no desaparecerán. De acuerdo a la justicia de Dios, lo que hicieron en el pasado traerá alguna secuela. Y deberán enfrentarla desde luego esto es también muestra del amor del padre que quiere dar lo mejor a todos luego de haber iniciado la obra de perfeccionamiento en cada uno en el caso de la escritura de hoy esta se refiere a quienes dicen que creen en dios y han aceptado al señor como su salvador pero han pecado debido a que desconocían la verdad por ello a diferencia del caso de idolatría o de pecar a sabiendas, en esta situación concreta, si se arrepienten de sus pecados y se corrigen, Dios perdonará esos pecados pasados y nunca más los recordará. Sin embargo, el Señor los insta a que se aferren a lo que tienen hasta que Él venga. Eso quiere decir que deben seguir hacia adelante sin cambiar para no perder la salvación que recibieron por gracia del Señor. Solo si hacen esto, al final serán salvos. De esta manera, a fin de guiar al menos un alma más a la salvación, Dios los despierta con su palabra, les enseña la verdad y con anhelo llama a los que van por el camino equivocado. Más aún, a los que dicen que creen en Dios y han aceptado al Señor como su Salvador, pero han cedido a la tentación de Satanás y están yendo camino de la perdición, Dios estará aún más anhelante por guiarlos a la senda de la salvación. Por eso, las obras milagrosas del Espíritu Santo son necesarias, y para ello Dios ha preparado un camino y un plan. A partir de la próxima prédica, Veremos el mensaje que el Señor le envía a la iglesia en Sardis cuando le dice, yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, luego de nacer un bebé debe crecer. El crecimiento espiritual es lo mismo, uno debe seguir creciendo continuamente. Sin embargo, el crecimiento espiritual no se refiere solo a lo visible o exterior. Por supuesto, en la medida en que su fe crezca, sus acciones también lo demostrarán. Pero el verdadero crecimiento espiritual que Dios quiere es la santificación del corazón. No importa lo fiel que sea en su servicio, si no santifica su corazón en su proceso de crecimiento espiritual, entonces no vivirá una verdadera vida cristiana. Al igual que un bebé debe crecer física y mentalmente, el crecimiento espiritual debe ir acompañado de una progresión visible en sus obras de fe. Si no, habrá un estancamiento en su crecimiento espiritual y le sobrevendrán diversos problemas. Cuando circuncida su corazón, se esfuerza por despojarse de toda forma de maldad, ora sin cesar y es transformado por la verdad siempre se regocijará estará alegre y dará gracias todo el tiempo y su rostro brillará de gozo se verá lleno de gracia y de alegría pero si no circuncida su corazón no importa si pasan diez o veinte años usted no cambiará más bien empeorará su rostro se verá amargado aburrido contrariado hastiado incluso por venir o servir en la iglesia, padecerá enfermedades, tendrá problemas en su casa y le vendrán otras muchas dificultades. Esto es, por cierto, debido al muro de pecado que ha levantado entre Dios y usted. No obstante, hay casos en que esto es producto de una traba espiritual. Job, al principio, también estaba en el nivel de la fe carnal. Por eso, su fe no creció y su crecimiento espiritual se estancó. Entonces, Dios permitió que atravesara por diversas pruebas de manera que pudiera tener fe espiritual. Si lee el libro de Job, podrá hallar el pasaje en el que Job sostiene una conversación con sus amigos. Esos amigos lo condenaron diciendo que él era un pecador y que estaba equivocado en lo que decía de Dios. Y Job, por su parte, condenó a sus amigos. Decía que conocía el corazón de Dios y que él era bueno y sus amigos eran los malos. Se condenaban el uno al otro. En ese momento se reveló lo que tenían en el corazón. Al leer este libro, podrá identificar cada parte del corazón de esos personajes y verá asimismo sí la maldad que había en ellos. Verá cómo en situaciones extremas sale a relucir el corazón carnal. Y podrá hallar también su propio ego, su verdadero yo. Y así se dará cuenta que en usted también hay algo de eso, que tiende a señalar y culpar a otros, que le gusta juzgar y condenar a los demás, que es orgulloso y arrogante. Y finalmente se dará cuenta que no es el corazón de Job el que se describe en ese libro de la Biblia, sino es su propio corazón. Se percatará de la maldad que hay aún en usted y luego podrá arrepentirse una vez más del odio, la envidia, los celos, el orgullo, la arrogancia, la codicia y otras cosas más que hay todavía en su interior. Reitero, el crecimiento espiritual debe ir acompañado de un crecimiento en sus obras de fe. Si no, el crecimiento en su vida espiritual se detendrá y le sobrevendrán diversos problemas. Si piensa en la historia de su país o en la de otras naciones, podrá tal vez recordar algún héroe o personaje histórico, alguien importante que haya sido bueno, bondadoso, aun cuando no haya sido cristiano. Aquellos que han vivido una vida honrada, íntegra y recta, han creído y han aceptado explícitamente la existencia de Dios, y muchos de ellos no han muerto de enfermedades ni han ido al hospital, y sin embargo han vivido muchos años. Es lo mismo hoy en día, si vive por la palabra de Dios, gozará de salud. Como Dios lo protege, no se enfermará incluso en este ambiente contaminado y lleno de enfermedades, sino que vivirá una vida sana y longeva. Espero que usted entienda bien esto. No solo deberá derribar todo muro de pecado que lo separe de Dios, sino también deberá liberarse de todo lo que detenga, estorbe o impida su crecimiento espiritual. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que su fe crezca rápidamente y así llegue al nivel del espíritu y del espíritu completo y perfecto, tal como menciona Efesios Capítulo 4, versículo 13, que dice, Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora oraré por todos aquellos que están enfermos. Coloque su mano en la parte enferma o adolorida si usted no está enfermo, pero desea que Dios le conceda los deseos de su corazón. Coloque su mano sobre su pecho y reciba esta oración con fe. El obrar del Todopoderoso Dios trasciende el tiempo y el espacio y Él obrará de acuerdo a su fe. No importa dónde se encuentre, cuando reciba esta oración con fe experimentará el asombroso poder de Dios. Aleluya. Dios todopoderoso de amor, pon tus manos sobre tus hijos y sobre todos aquellos que están viendo y recibiendo esta oración. Extiende tu mano, oh Dios, y manifiesta tu poder y tu obrar que trasciende el tiempo y el espacio en todo aquel que está recibiendo esta oración con fe en cualquier parte del mundo. Da a cada uno de ellos la fe necesaria para que puedan creer y echar fuera todo pensamiento negativo y toda duda. Quita de ellos todas sus cargas y sufrimientos. Quema por el fuego del Espíritu Santo y limpia con la sangre de nuestro Señor, desde la cabeza a los pies, cada coyuntura y todo nervio, tejido y célula. Manifiesta el poder más alto de la creación. Yo ordeno, en el nombre de Jesucristo, al diablo y a Satanás, a toda enfermedad, virus y bacteria, Fuera, toda enfermedad contagiosa, fuera, toda enfermedad terminal, endémica, sea quemada por el fuego del Espíritu Santo. Que haya sanidad en todo tipo de cáncer, sida, leucemia, enfermedades cardíacas, pulmonares y todo tipo de dolencias que afectan a la mujer. Hipertensión diabetes, enfermedades de la piel e inflamación, que toda parálisis, artritis y hernia sean sanadas, que todo dolor lumbago y jaqueca desaparezcan, que todo resfrío, fatiga y enfermedad a la tiroides sea quemada por el fuego del Espíritu Santo, epilepsia, autismo, depresión, Crisis de nervios y todo tipo de enfermedades mentales. ¡Fuera! Dios Padre, te pido que toda parte que esté paralizada sea liberada y que los paralíticos y cojos caminen, que los que tienen la vista nublada se les aclare, que los que tienen problemas para oír puedan oír bien, que los ciegos vean, que los sordos oigan, que los mudos hablen. Padre, bendice a aquellos que no pueden tener hijos, restaura los huesos rotos. Y haz nueva toda parte quemada de los cuerpos. Limpia por el fuego del Espíritu Santo a los que son adictos a alguna droga, narcótico o sustancia tóxica. Revive los nervios y las células muertas. Ordeno en el nombre de Jesucristo al diablo y a Satanás y a toda potestad del aire fuera. A todo poder de las tinieblas, espíritus malignos, perversos, deshonestos, engañadores, espíritus de división, fuera. Dios Padre, fortalece sus espíritus y sus cuerpos. Dales la fortaleza necesaria para que puedan clamar a ti. Fortalécelos para que puedan despojarse de todo pecado y vivan en santidad para que sus almas sean prosperadas y todo les vaya bien. Responde a los deseos de su corazón, a su clamor y a sus oraciones. Aumentales la fe, la esperanza y el amor, y que sus familias también puedan oír y creer en las buenas nuevas del Evangelio. Protégelos de todo accidente y bendícelos para que lleven una vida próspera. Protege a todos tus hijos en sus hogares, trabajos y negocios con el fuego del Espíritu Santo. Bendícelos en su entrada y en su salida y en todo lugar a donde vayan. Y bendícelos para que puedan prestar y nunca pedir prestado. Dales sabiduría y entendimiento y que sean llenos del Espíritu Santo. Da a todos los ministros la habilidad para llevar a cabo bien sus deberes y que haya también un gran avivamiento en cada iglesia. Manifiesta tu obrar para que con sus labios puedan testificar. Dios me ha respondido y he sido bendecido por él. Dios Padre, te doy las gracias. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.

AIDS. Por cuánto tiempo has estado sufriendo del Sida? Siete años. Years. Oh, years. So what when you ¿Qué fue lo que pasó esta noche cuando recibiste me? la oración del doctor Lee? Gracias a Dios fui I I was healed. ¿Quién te sanó? de chiquita. Since born from the birth, Diana, 16 year old girl uh, couldn't speak anything. ¿De hace cuánto? <makes noise> <réussi> <Yeshua> Aleluya. 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 Bendito Jesús, me ha sentado una vuelta para que le <Blind habe> enfoquen las cámaras. Just to turn around by yourself. Try, try, ¿Esta mujer? ¿Praise Seis a lo... años en cama. Rápidamente para que pueda glorificar el nombre del Sufriendo señor... de osteoporosis. Hace un año. One year. Just one year. You sí. so would you like to stand up by yourself? Levántese para que el pueblo pueda ver. <laughs> ¡Aleluya! Praise the al Lord. Espújela para que Dios And se glorifique in the name of Jesus, Vaya usted mismo empujándola para que yes, las cámaras Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¡Gloria a Dios!